¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, 8 de la noche con 15 minutos pasadito, como siempre Acá en el canal 74 queremos agradecer por la sintonía a toda la gente que nos escucha, nos ve a través de esta frecuencia Hoy día tenemos un invitado muy especial, él es de la comuna de Valparaíso eh, Viene bien seguido acá a Brasilia. don Hernán Pinto Miranda eh, Es... Le eh, voy a presentar a ti. ¿Ah? ¿No? No, ah don don bueno, no estoy nada. ¿cómo está, don Hernán? Un, un saludo a todos los que nos están escuchando. Don Hernán, hay temas que son relevantes para toda la gente eh, que no solamente vive en la comuna de Valparaíso, sino que específicamente en este lugar de Brasilia. Un tema ligado a lo que es la salud. ¿Podemos conversar respecto a eso? Sí, claro. Podemos dar su opinión. Partamos de un supuesto básico. Hoy día, y por más esfuerzos que se han hecho, siguen lidiando las. Todas las encuestas en términos de los principales problemas que la gente tiene, temas que se vinculan con la salud, temas que se vinculan con la educación, temas claro. que se vinculan con la seguridad y temas que se vinculan con el empleo. ¿verdad? Pueden cambiar los órdenes en algún momento, claro. puntitos más, puntitos menos, pero en todas partes eso está pasando. En el ámbito de la salud, a propósito directamente de la pregunta que tú me haces, yo creo que nosotros tenemos en, en Valparaíso como tal una crisis. Y la crisis nosotros es que tenemos una infraestructura de atención primaria que está que ya es insuficiente tenemos una no definición desde mi perspectiva correcta en términos de su relación con la atención secundaria es decir la atención que dan los hospitales en, en, en este caso eh, sin mencionar nosotros la más especializada que ya es la terciaria eh, concretamente pero en el caso particular de lo que nos está pasando en la atención primaria qué tenemos tenemos nosotros la necesidad de consolidar nosotros los consultorios efectivamente como los actores de la primera línea, porque esa, esa, esa es la idea. La idea es que sea una medicina más familiar, más cercana a cada uno de las personas, porque atiende en el territorio, es la red territorial. Claro, claro, exacto. Nosotros, en consecuencia, nos, eh, tiene que tener, nosotros, y ahí es donde apunta el primer problema, que tenemos un problema grave en la falta de resolución. Y cuando digo la falta de resolución, es que no necesariamente los consultorios de atención primaria cuentan hoy día con los recursos humanos y materiales que les permitan tener una capacidad de resolución suficiente que impida el tener que estar derivando a los niveles de segunda um, línea. Porque de lo contrario, nuestra gente empieza a sentir que empieza a perder el tiempo. ¿no? Y empieza a perder el tiempo y empiezan a tratar de obviar la pasada por el consultorio y tratar de buscar soluciones en otras formas. En el caso particular, nosotros de Placilla, yo creo que hay un tema que también es común con el resto de la ciudad de Valparaíso. Y que dice relación con los servicios de atención de urgencia. Nosotros, particularmente, los sapos que se denominan, nosotros, que... Tiene como objetivo nosotros dar una atención ¿no? de, de urgencia en horario alternativo al consultorio. Claro. Placilla eh, Pla, está nosotros con lo que se denomina un turno corto, es decir, tiene una, una extensión ¿no? de plazo. Pero lo que aquí tiene que pasar ¿no? es que necesariamente tenemos que reformularnos el tema de Placilla. Aquí debiera haber nosotros, un turno largo, es decir, deberíamos tener 24 horas de atención entre el consultorio nosotros, y el SAPO. Debiéramos pensar en que la metodología de lo que está viniendo, que es la medicina familiar, nos tiene que obligar a pensar en construir un CEFAM. Y aunque eso hoy día no aparezca como simplemente una utopía, es, es algo que tiene que ser una realidad ya. Nosotros, ¿Y por qué razón? Porque de otra manera, nosotros si seguimos en la fórmula en que estamos, se va a ir cada vez haciendo más grave nosotros, la diferencia, porque a mayor población como está teniendo nosotros Plasilla, versus nosotros, un sistema primario insuficiente, vamos generando nosotros este conflicto. ¿Quiénes son los Plasillanos? Los plasillanos, por naturaleza, nosotros na de, y así lo entiende la normativa legal, son los que nacen en Plasilla mm, y yo conozco pocos que hayan nacido en Plasilla. ¿No? ¿No? Ellos nacieron, ¿no es cierto?, o nacieron en el deforme los más antiguos, o nacieron mm, en el vampiro en los claro. más nuevos, ¿no? ¿No? ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que tiene que llegar el momento en que hayan de verdad brasilianos. Y en consecuencia al CEFAM, ¿no? al consultorio o a quien sea, tenemos que agregarle a lo menos, ¿no es cierto?, una maternidad. Que permita nosotros, que los casos de emergencia nosotros, nazcan en Placilla y no en la ruta 68 tratando de llegar nosotros, a Valparaíso. ¿no? Será el momento. Nacieron, ojo, nacieron en Valparaíso, pero se hicieron muchos en Placilla. Bueno, eso es no otra cosa. Eso es otra cosa. Sí, claro, claro. ¿no? ¿Eh? Pero lo que quiero decir es que aquí, aquí, en esta materia, a lo menos tres o cuatro desafíos. Primero, extender el turno de, del sapo. Dos. Empezar a bregar y a luchar ya noto, por el CEFAM. Ya hay dos en Valparaíso, Reina Isabel y Mena. Empieza la construcción del tercero, Robelillo, Placilla, um, debiera ser el cuarto ¿verdad? por la importancia noto, en términos de población eh, adscrita. Debiéramos ser capaces de pensar en poder dotar de una pequeña um, eh, maternidad. Porque ¿sabes lo que pasa? Aquí va a empezar a, a vivirse un, un tema que no es menor. Y es que estáis tan cerca. Que ¿Para qué te lo voy a construir? Pero claro. estáis lo suficientemente lejos nosotros para no tampoco intervenir. Es la típica cosa que nos pasa con el Congreso con Santiago. Sí. ¿Para qué te voy a construir una maternidad aquí? ¿no? Mm -hmm. Si estáis supuestamente en 10 minutos, o en 15 minutos en el plan de Valparaíso, siempre y cuando no te pille ninguno de los tarcos, ni baje en los horarios de punta, por Santo Santosa, en los cuales que hay 20 minutos, media hora parados a la entrada nosotros de la, avenida, de la Avenida Argentina. Pero allí específicamente nosotros hay que generar nosotros esta masa crítica para provocar esa transformación. A eso hay que sumarle nosotros, lo que... Para nosotros es muy importante en materia mm, de salud y es nosotros cómo trabajamos en red para que efectivamente todos los beneficios de salud puedan darse. Hoy día hay una serie de programas que se están haciendo y que pueden mantenerse. Y quiero dar un elemento respecto de ello. Plasillo hoy día objetivamente tiene más población que Casablanca. Ah. Mm, y Casablanca tiene su hospital. A lo mejor nosotros es nivel 3 en términos de que su capacidad de resolución no es tan alta pero es, es mm, eh, importante y si de resolución se importa yo creo que al sapo de Brasilia hay que dotarlo urgentemente de los mecanismos tecnológicos en términos médicos que hoy día permiten dar un nivel de resolución mira mm, permítame que lo diga de esta forma cuando tú, estás, cuando tú eres el médico y tienes que atender a un paciente, a veces nosotros los signos que presentan la sintomatología, los signos, me duele por acá, nosotros son dolores reflejo y el problema está por otro lado, a veces. Al médico, nosotros, el simple ejercicio de, del diagnóstico, porque ya cambió también en los médicos esta condición. Antiguamente no habían una serie de elementos de apoyo, por lo tanto, uno decía, nosotros, si tiene buen ojo, no tenía buen ojo el médico, nosotros, <laughs> para poder diagnosticar. Pero hoy día, tú nosotros, que si necesita un examen de sangre, no puede tenerlo. Si necesita rayos, tampoco puede tenerlo. Si necesita nosotros un escáner, nosotros, menos. Nosotros, una simple ecotomografía hoy día, ¿no? básica, ¿no? para poder determinar una cosa. Entonces, ¿qué es lo que hace el médico? El médico dice al hospital. Claro. ¿no? Que se vaya a la asistencia. Y cuando llegan a la asistencia, ustedes saben lo que sucede. Colapsado no, todo. Absolutamente colapsado, nosotros seis horas esperando sentar ¿no? a, a, a que le pueda tocar ¿no? el tema. Ahora está muy considerado. ¿eh? Porque ahora, nosotros, sé, la persona cuando llega a las 3.20 de la mañana, nosotros sé, a las 4, muertos de frío a la, a, a la posta, se siente a esperar, no sé, siempre se acerca a alguien y le dice, mmm, se siente muy mal, porque le van a preguntar para saber no sé, cuál es su nivel de gravedad respecto al tema. Y ya hay problemas. Por lo menos hay dos casos de personas que han muerto mmm, sentados en las salas de espera, esperando, porque en la, prim en la primera confrontación. ¿no? La persona no tiene por qué saber si lo que tiene es dolor de pecho o es un gas atravesado, claro, perdónenme claro, la expresión, sí. pero que, que fue el caso nosotros que sucedió, ¿no es cierto? Mm. El señor nosotros venía sí. nosotros con dolor de pecho ¿no nada y le dijeron que a lo mejor aparentemente lo que tenía era gases gas, ¿no que caminara. El señor caminó, no se terminó muerto, ¿no? porque lo que venía era con un pre-infarto, ¿no que se le terminó de desarrollar en el momento. En consecuencia, ¿no? lo que quiero decir es que lo que tenemos que tener es una capacidad nosotros distinta, porque si seguimos mandando simplemente retengamos, pero retengamos nosotros con alguna base que permita a nuestro médico poder atender. Yo apuesto, nosotros, porque podamos hacer una transformación en salud. A mí no me gusta la posibilidad de que se privatice la salud. Yo creo en la salud pública, creo que particularmente nosotros hay que cuidarla, pero tiene que ser una salud eficiente, tiene que ser oportuna, tiene que tener nosotros efectivamente la atención y a veces nos despreocupamos. Deja, déjame contarte una anécdota. ¿la? En, materia, en materia de salud, de repente se cometen errores y equivocaciones de tal naturaleza. En la parte alta de Playa Ancha hay un sapo. ¿la? A mí me correspondió inaugurarlo. ¿la? Lo construimos bajo mi administración. ¿la? Los técnicos, los ingenieros y los arquitectos fueron del Ministerio ¿la? de Salud porque ellos tenían que determinar respecto o sea. al tema. El día de la inauguración ¿la? tuvimos que hacernos mirando para otro lado, ¿la? porque fíjate que pasó lo siguiente. ¿la? Dos pequeños errores. No, no tomaron la, la altura, lo que le hicieron arquitectónicamente muy bonito. ¿no? Un, bo, un volado ¿no? estupendo que salía y se proyectaba ¿no? casi para mirar al mar. ¿no? Resulta ¿no? que entre el volado que salió, ¿no? no le daba la altura a la ambulancia para poder entrar. En consecuencia, ¿no? la ambulancia tenía que quedar retirada y había que salir con los pacientes ¿no? Claro. ¿no? en medio de la lluvia o lo que fuera, porque el volado además no era necesariamente cu cubierto. ¿no? y la segunda cosa pero mi, mi, mira el nivel de las cosas ¿verdad? la camilla no pasaba por la puerta, oh, la, más, la, más la, la, puerta la puerta tenía un metro nosotros sé la ya. camilla metro veinte bueno lo que te quiero decir es que hoy día los temas que se vinculan nosotros, con los lo médicos ha adquirido también una especialidad mayor y los desafíos nosotros de Plasilla no son distintos de los desafíos de otros sectores de Valparaíso ¿Qué necesitamos Necesitamos dotar a los consultorios de mayor capacidad resolutiva, de mayor personal, ¿no? de mayor atención. ¿no? Efectivamente, en cada uno de ellos tiene que haber ¿no? un servicio de atención de urgencia en forma permanente. Tenemos que mejorar el tema de la farmacia en los consultorios. Y digo la farmacia ¿no? por una razón muy lógica. ¿no? Porque efectivamente, ¿qué sacas tú con ir al médico? ¿no? Tenís suerte, de te conseguiste ahora al médico estaba el médico porque son dos cosas distintas conseguiste la hora sí, y, que y que el médico esté no es cierto claro. la tercera te atendió no es cierto te dio la receta ¿no es cierto? pasaste a la farmacia ¿no y no hay remedio ¿no? Entonces, ¿te vais a ir feliz de la vida para la casa? No, no da feliz de la vida. Te vas con todo el problema ¿no? de saber nosotros, de que estás con una gastroenteritis nosotros, y que el remedio para eso no puede. Pasáis por la farmacia y casi morís de ataque al corazón nosotros, cuando te dicen cuánto vale. Claro. ¿verdad? Yo mira, Ayer estuve en una reunión con los representantes de los consultorios, de los usuarios. ¿no? Yo una de ellas decía, mira, ¿sabe qué pasa? Tengo este problema de que materialmente no hay remedio y me cuesta 60 lucas nosotros comprar el remedio. Yo gano 120. 50% de mi sueldo me cuesta nosotros el paquete nosotros de pastillas. Ahí hay una idea. Y la idea, fíjate que la plantearon y que la, la, la transmito. La idea que están pensando es que la farmacia de los consultorios pueda no solo atender. A los usuarios en términos de entrega gratuita, sino también poder vender medicamentos, atender sábados y domingos y funcionar como una farmacia de urgencia que venda los remedios al precio de las cenabats, es decir, a precios que sean posibles de poder adquirirse por parte de, de la gente. Ese, ese es un tema doctor, importante. El tema de la seguridad es un tema que va muy de la mano. Respecto del, del tema de la salud. Yo, una primera definición. Mira, la, la, la seguridad es responsabilidad del Estado, la seguridad pública. Los, los contribuyentes, los particulares, los municipios, ¿no? pueden asociarse, pueden ayudar, pueden tratar de mejorar sus propias condiciones, pero no pueden asumir la responsabilidad de la seguridad. Para eso nosotros, toda gente paga impuestos. Nosotros, los empleados a lo mejor no saben, nosotros, pero de su sueldo le descuentan un porcentaje todos los meses nosotros, y que va de una u otra forma a, a constituirse en una especie de impuesto. Cuando usted va a comprar el pan, le quitan el 19% del valor del claro. pan nosotros, para poder mandarlo a que sean los impuestos. Y le estoy hablando del IVA, que graba todo lo que usted hace, todo. Claro. Nosotros el 19% para adentro pompa adentro para el Estado. Bueno, con cargo de eso, el Estado tiene que ser capaz de prestar determinados servicios. Educación, por lo menos, salud, salud y seguridad. ¿verdad? En consecuencia, primero definamos que es una, una tarea nuestro que tiene que dar el Estado. Dos, la tarea de la seguridad tiene que ser eficiente, oportuna uh -huh. y tiene que ser capaz de darle a la gente nosotros el beneficio que está esperando. Y aquí en el sector de, de, de Blasilla nos encontramos con una historia eterna ¿no? Y es que el crecimiento poblacional de Brasil ha demostrado nosotros, que hoy día lo que tenemos como respuesta por parte de la policía uniformada, en este caso de carabineros, es absolutamente insuficiente. Y nos empezamos a encontrar nosotros con una, este tema, nosotros empezar a pisarse la cola. ¿Por qué razón? Plata hay para construir recintos. Es un problema que el municipio puede priorizar y se puede construir un recinto policial que efectivamente dé los recursos de espacio necesarios. Pero si usted digamos, quiere hacer eso, va a necesitar que primero sean capaces de darle las dotaciones policiales correspondientes. Y Carabineros sostiene que tiene un grave problema de dotaciones y en claro. consecuencia no es capaz de darlo. Entonces tenemos aquí una población importante y muy gravitante en términos de cantidad y tenemos una unidad policial nosotros, que no es, corresponde ni en el tamaño ni en la cantidad de, de efectivos policiales a lo que estamos requiriendo. ¿Qué es lo que han empezado a hacer? Han empezado a buscar soluciones por los lados. Pongamos cámaras de televigilancia. ¿verdad? que por Yo, sí sola en realidad no, no sirven para nada, nada. No, claro. no, para lo único que sirven es para sapear, como decía claro. alguien ¿no es o sea, para que haya alguien ¿no es que esté todo el rato ¿no? mirando ¿no es lo que pasa ¿no es por las pantallas cuándo sirve la ¿cuándo sirve la cámara cuando inmediatamente que tú estás viendo nosotros es que empieza a pasar una circunstancia tú mandas Inmediatamente nosotros llamamos por teléfono un furgón, ¿no es cierto? Y el, el furgón reacción, llegó inmediato. rápidamente, o de claro. lo contrario, cuando ya llegan, nosotros no queda nadie por ningún claro. lado. Nosotros, claro. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hacemos? Ponemos cámaras y no están conectadas a nada, o no tienen ninguna capacidad de funcionamiento. Hace algunos días atrás se mostró esta violenta agresión que sufrió un turista claro. en el sí, barrio sí. del puerto, en, en Valparaíso. Bueno. Esto adquirió una característica particular, digámoslo derechamente. Esas cosas pasan todos los días. Nosotros, okay. Y no solo allá, sino que en todo el país, y en todas partes. Placilla no está exento de ellos, puedes tener menor cantidad. Pero en todas partes pasa. Claro. ¿Qué es lo que pasó? Pasó aquí que hubo una connotación particular de que fue por un lado un turista, dos, nosotros que alguien filtró a la prensa, nosotros lo mm. que estaba pasando, y tres, porque fue una acción policial amarradita, ¿verdad? de las que le gusta a la gente no sé porque los deja contentos, mira, mostraron la agresión, vieron lo que pasaba, vieron cuando los detenían, ¿no? vieron cuando los llevaron al juzgado garantía y ahora cuando los dejaron presos. O sea, estamos en el sueño, ¿no? en el país de los sueños funcionó sí. todo. Pero lo que no nos damos cuenta es que eso funcionó en el plan de Valparaíso, ¿no? donde efectivamente está concentrado un nivel de resolución. Pero cuando nos hablamos nosotros de las cámaras que está arriba de un cerro, ¿no? entre que llegue, sí. no, no hay posibilidad. No os no, no cuento lo que te voy a contar. Estuve con 150 dirigentes de los comités de seguridad de placeres. ¿Sabes lo que me contaban ellos? ¿No? Que tienen un furgón, ¿no? que tienen un retorno, que tienen 18 funcionarios. ¿no? Los 18 funcionarios tienen que funcionar en cuatro turnos, porque no he no, 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 no podido entender bien todavía, debe ser un problema de, de distribución. ¿No? Lo normal es que los, un día tiene tres turnos ¿no? laborales. ¿no? ¿Va? Pero los retenes funcionan con cuatro turnos. Eh, no sé si se dan menos horas, más horas de calle, lo que sea. Pero el hecho concreto es que los 18 tenéis que dividirlos por cuatro y no por tres. ¿va? Lo cual hace ¿no que les daba a nosotros que tienen como entre tres y cuatro funcionarios ¿va? por turno. ¿va? Uno de ellos ¿no es, es el que escribe. Hay uno sí. que escribe. ¿no es sí. Ahora están más tecnificados, escriben en el ah, computador. Y ese no puede ir ni al baño, porque no, tiene que estar, ese juicio. es el que está a cargo de lo que pasa. Funciones administrativas. Así es. Ejemplo, si hay uno que cumple funciones administrativas, hay uno que siempre está de guardia, o sea, que es el que defiende el cuartel respecto de lo que pasa. Entonces ese es el segundo, que está en la puerta, no es lo que está con el rifle, no es lo que está con la pistola o lo que sea, para cuidar que no pasen nada. Entonces, si tienen cuatro... ¿verdad? La capacidad que tienen ellos para atender ¿no es a 28 mil personas es que tienen un vehículo con un chofer y un carabinero ayudante. Uh -huh. Capacidad de resolución de ellos a veces hasta tres horas después del llamado. ¿verdad? Porque de repente, como lo dijo el propio funcionario carabinero, dijo: Además, dijo, dijo, yo no solamente veo las emergencias. De repente uh -huh. me, llama, me llamaron, me dijo: Yo estaba recorriendo un sector, y me llamaron no siento, que me dijera de inmediato hasta la Universidad de Santa María para saber si efectivamente había un auto que había quedado en pana y que estaba entorpeciendo el tránsito. El tránsito ¿verdad? ¿verdad? Me demoré 23 minutos, dijo, estoy relatando lo que él comentaba, 23 minutos en llegar. ¿verdad? Para mirar si efectivamente había un auto en pana, no había ninguno. ¿verdad? Y me demoré, ¿no sé, casi media hora de vuelta para tratar de llegar al mismo lugar donde estuve. O sea, una hora en simplemente ir a ver. ¿na? Si esto era posible o no. Porque claro. además de eso, no hay ningún recinto, o sea, ningún vehículo policial que pueda estar ayudando en esta materia. En consecuencia, yo lo que quiero decir: la gente la gente quiere lo que quiere en seguridad. La gente quiere tener carabinero. La gente ¿na? a regañadiente acepta el, el plan cuadrante. ¿na? Pero quiero decirle que cuando usted tiene un plan cuadrante y la gente sostiene que cuando llaman por teléfono, el teléfono está apagado ¿no? o no contesta. Y después cuando hablan con el carabinero, no me consta lo que voy a decir. Lo escuché. Nosotros, el carabinero le dice lo que pasa, que no se han pagado las cuentas y estamos ¿no es con, con, con el sistema cortado. Usted dice ¿no ¿En, qué, en qué mundo estamos, nosotros. Es claro. Porque si se supone que en caso de emergencia usted tiene que llamar a ese carabinero y ese carabinero tiene que empezar ¿no? a distribuir... No, 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 tiene el teléfono claro, cortado. Claro. ¿no es, ¿No? es lo mismo que la gente reclama cuando dice, yo llamo al consultorio para que me den hora y me marca, me marca y no me contesta nadie el teléfono. Yo le decía el otro día en una reunión que estuve con los funcionarios les decía ¿sabe qué? vuelvan al sistema antiguo. El sistema antiguo tenía una virtud y es que uno diferenciaba mm, en el, 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 el tono sí. de entre llamando y ocupado. Sí. ¿Sí? ¿Qué es lo que hicieron ahora? Lo cambiaron. Entonces ahora siempre está llamando. Entonces, sí. independiente de nosotros de que esté ocupado o no, el teléfono siempre está llamando, porque como son más líneas, apenas se desocupa una, el llamado entra a la línea que corresponde. ¿Cuál es la percepción del vecino? La percepción del vecino mm. es que no me quieren contestar, pues está abierto claro. el consultorio y yo llamo, y yo llamo y nadie me contesta, no y, no y, no es, y no es necesariamente cierto. Pero si en carabinero tú llamas a carabineros y no te contestan porque le tienen cortado la línea porque no se han pagado los, bueno. ¿Qué quiero decir qué quiero con esto? La gente quiere carabineros, la gente quiere destacamentos. Pero destacamentos que sean viables, que tengan nosotros capacidad operativa, que tengan capacidad de respuesta. La gente quiere que busquemos soluciones respecto de los problemas. Fíjate que una persona que detiene en presilla tiene que partir del camión con la persona hasta el Van Buren para demostrarnos si se encuentra en buen estado de atención o no. Y el que detiene es el que tiene que llevarlo. ¿verdad? Y no puede de entregarlo hasta que no lo termine por entregar finalmente a la unidad donde va a quedar detenido. ¿verdad? Y en consecuencia, nosotros. Tenemos antecedentes, y hay casos en que en un momento determinado han habido 12 furgones, 12 furgones de carabineros alineados en la posta del Van Buren, esperando que puedan atender a las personas que están presas, ¿no? para saber si se las pueden llevar a entregarlas a las distintas unidades. Pero mientras tanto, tenemos 12 vehículos parados, ¿no? sin funcionar. Entonces, aquí hay que hacer una modificación ¿no? de fondo respecto al tema. Placilla, en lo que dice en relación con el tema de la salud, necesitamos. Turno largo para el sapo ¿no? y la posibilidad de un CEFAM ¿no? que efectivamente nos dé ¿no? una solución integral en términos de medicina familiar, mejorando además los niveles de resolución. Cuidando particularmente la farmacia como un elemento básico para que las personas se puedan mejorar. Y en el ámbito de la seguridad, rápidamente hay que consensuar los niveles para que efectivamente se construya aquí el recinto. A lo menos aquí tiene que ser una subcomisaría, subcomisaría o comisaría que permita nosotros tener la dotación, porque esa es la gracia, el hecho de tener nuestros distintos rangos es que significa que tienen también determinada cantidad de metros de construcción, determinada cantidad de población mm, eh, policial asignada y determinada cantidad de elementos de reacción, ¿no es uno, dos, tres carros o lo que sea. Mm, y yo desde mi perspectiva, eliminemos las experiencias fracasadas. Los retenes móviles no sirven, la gente no tiene confianza. El reten móvil está un, un día, dos días, ¿no y se supone que debe estar todos los días, y al tercer día lo mandan de urgencia, nosotros para otro lado, ¿no, y no, no, no lo vemos más. La gente puede colaborar, ¿no? pero no es vocación de la gente ¿no? que paga sus impuestos, que tiene derecho a vivir bien, andar con un pito colgado, no sé todo, dormir toda la noche con un ojo abierto para saber si le corresponde. El otro día hicieron un ensayo en una población de Valparaíso, ¿no? mm. la verdad. Que a mí me da harta lata. ¿no es y me da harta lata. Porque la pobre gente, nosotros es tienen que dormir con el pito en la mano. Po. Entonces, la, ver, la verdad es que en vez de en vez de avanzar, estamos retrocediendo, ¿no es claro. cierto? ¿No? ¿No? No, no hay que dormir así, ¿no es cierto? ¿No? <laughs> Don Hernán, antes de que se nos vaya el programa, un tema que, que es muy relevante: que la, el año pasado fue el gran tema del año, educación. Don Hernán, ¿cómo mejoramos la educación en Valparaíso? <laughs> Uf, no. Este tema daba un programa en particular, completo. pero yo solamente, si me permite, digamos un par de, de ejercicios respecto de Brasilia. Yo creo que en Plasilla se van dando o se van manifestando algunas de las características de los procesos educativos que hoy día tenemos. Primero, el crecimiento sostenido de la educación particular y particular subvencionada en desmedro de la educación municipal. En Plasilla tenemos nosotros una serie de instituciones educativas de carácter particular privado que tienen de muy buena matrícula nosotros, y tenemos una unidad municipal que sigue con la bandera arriba nosotros, de la educación pública, una sola ¿no? nos va quedando nosotros, en Plasilla otras peñuelas, ¿no? las cuales nosotros presentan muchas veces serios problemas ¿no? de matrícula y de mantenimiento. Dos, ¿no? nuestro problema es que a veces la oferta educativa que nosotros ofrecemos como municipio o como educación pública no es lo suficientemente atractiva para los usuarios, como lo es hoy día a veces la educación particular. ¿Por qué razón? Porque muchos de nuestros proyectos y nuestros programas son muy centralizados. Nosotros, como además la educación pública tiene una vocación distinta a la particular, nosotros somos muy apegados a determinadas normativas que hacen que de repente no tengamos la capacidad de poder adecuarnos. La Escuela México de debe ser debe ser un liceo técnico profesional. Y debe serlo nosotros, por una razón muy particular, o sea, y, y debe centrar en ese ámbito el tema. Nosotros, porque por un lado, nosotros no tiene ningún sentido nosotros, estar sacando o seguir sacando de la educación parte, pública solamente personas que la única aspiración que tienen en la universidad cuando eso es, es irreal. Si la, la universidad es una posibilidad de realización, el país para poder desarrollarse y la cantidad de, de puestos de trabajo que existen en Plasilla no son necesariamente para profesionales, sino que son más bien para técnicos calificados. Y en consecuencia tenemos ahí una herramienta nosotros que tenemos que poder usar. Tenemos que seguir a través de la, de la educación pública manteniendo en principio los valores que la importan. Primero, nosotros no discriminamos a nadie en la educación pública. Por lo tanto, acá no hay problema para que puedan venir todos los hijos. Todos son bienvenidos. Todos son bienvenidos, cualquiera que sea, incluso nosotros las restricciones que tengamos en términos de que puedan ser alumnos que necesiten, nosotros, condiciones o requerimientos educacionales especiales. La segunda de las cosas es que nosotros nos interesa formar y no estamos en la lucha, nosotros del mercado. Nosotros, con nosotros jamás va a existir nuestro, este tema, nuestro mm. que ha pasado, y lo puedo señalar con mm, argumentos, con elementos. En la educación particular, en algunos colegios, cuando los alumnos llegan al cuarto año medio, no les renuevan la matrícula, mm. y no les renuevan la matrícula, porque tienen la perspectiva de que ese alumno, nosotros que anda nosotros en el cuatrito 5 nosotros mm. en el 5 va a dar una prueba de actitud académica mm, malona. Y en consecuencia el promedio del colegio va a bajar. Va a bajar claro. Y cuando bajan, nosotros no llegan los que tienen más plata, que son los que les interesa a ellos tener. Sí. ¿Qué hacemos? Nos deshacemos de estos cabros con independencia que hayan estado 11 años en el colegio. Llegado el momento, negocios son negocios, nosotros respecto a sí. ellos. En la educación pública no lo vamos a hacer. Nosotros somos reguladores de este tema. Pero tenemos que generar en consecuencia una, un tema en que yo quiero anticipar cuál es mi posición. Yo creo, nosotros, y, y ojalá si me invita de nuevo lo podamos desarrollar con mayor extensión. Yo creo que los colegios públicos hay que devolvérselos al Ministerio de Educación. ¿verdad? Porque hoy día el tema nosotros no es la cobertura, sino que el tema es la calidad. Y la calidad se va a obtener nosotros, cuando seamos capaces de que el Ministerio asuma la responsabilidad de entender que de la misma forma que hablábamos o decíamos, la salud y la seguridad son responsabilidad del Estado. La educación es una responsabilidad que el Estado no puede delegar y no se puede deshacer. Siempre tiene que haber una educación pública que sea de calidad. Y ahí está el tema de hoy día. Los muchachos dejaron los pies en la calle, nosotros en este país, de un lado a otro, para pedir qué cosa. Mejorían la calidad de la educación, si sí, sí. eso es lo que necesitaban. Y eso se va viendo en la destrucción, la brecha permanente entre los propios muchachos. Yo quiero decirle que aquí mismo, en Brasil, ya, la misma gente... Habla, nosotros, la gente quiere mucho a la Escuela de México, porque de una u otra forma tienen familiares, se han educado a ellos mismos, etc. Pero también reconocen muchas veces la insuficiencia y quisieran nosotros, que la escuela pudiera ser ¿no? de, en una dimensión distinta. Bueno, para que eso pase necesitamos que si la educación va a estar en poder de los públicos, se elimine el sistema de financiamiento que hoy día provoca nosotros, las crisis que tenemos y en segundo lugar que se permita que hayan proyectos de, de desarrollo educativo innovadores de acuerdo a la realidad mm, económica nosotros, que, que existe. Yo en su momento le planteé a Prasilla hace muchos años atrás la posibilidad de que transformáramos la Escuela México en una escuela técnico profesional mm. vinculada a lo que era la actividad fundamental que era la, la forestal, ¿no? haber creado un liceo técnico forestal ¿no? aquí en Brasilia Y me dijeron, buenas noches los pastores, no, no, no hay ¿no? interés. Y por una razón, que fíjate que ojalá haya sido superada. Quienes no tenían ningún interés ¿no? eran los propios jóvenes, porque los jóvenes estaban desde siempre pensando en que iba a llegar el momento en que se iban a poder ir de Brasilia. Ellos no pensaban quedarse el resto de sus días en Placilla. Ellos pensaban que finalmente iban a poder salir. Y una de las formas de salir era ir a estudiar a la universidad o a otro claro, lugar. ¿no? O bien tener una profesión que no significara seguir vinculado a esto. Mm. Cuando yo le estaba diciendo, te voy a ayudar para que tú salgas como técnico forestal, te estoy diciendo, te quedáis en Placilla hasta el final. ¿no? Porque ahora voy a trabajar allá de técnico profesional. Y lo que él estaba pensando ahí es que si a lo mejor soy contador me puedo instalar en otra parte voy para cualquier parte entonces qué es lo que querían irse a contador irse al instituto comercial y la mayor parte la mayor demanda la teníamos para dos unidades el liceo femenino técnico femenino que está ahí frente al parque Italia y el instituto comercial eso era lo que querían los muchachos y nosotros sí. estábamos tratando de armar un liceo forestal bueno hoy día a lo mejor la realidad es distinta hay realidades emergentes de nuevas actividades en, en placilla y por lo tanto la posibilidad de generar eso es base. Tenemos que hacer una revisión en todo caso a la educación preescolar base nosotros hoy día. ...de la posibilidad nuestro de mejor trabajo para la mujer... ...y de un elemento... ...que es nuevo en términos de medicina... ...y que es este concepto... ...de que efectivamente ¿no? en, la, en los análisis que se ha hecho... ...los niños que se incorporan a la educación preescolar... ...a la altura de los tres años... ...logran tener ¿no? un nivel de competencias y desarrollo... ...de mayor nivel... ...que el que tienen los niños que se incorporaron más tarde... ¿verdad? ...y eso que para muchos constituye una sorpresa... ...nosotros antiguamente... Tratábamos de tener a los niños hasta lo que más se pudiera al interior de la casa, al cuidado de la mamá, a nosotros, y nos mandaban. Usted es muy joven, en mi época uno entraba al colegio al kinder. ¿no? Ah, claro. Al kinder. ¿no? Entonces, estas cosas del pre-kinder, de la sala materna, del jordano, pero el no, no había nada ¿no? De, 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 de esas cosas. Hoy día a los niños los toman desde la sala cuna. Pero la indicación, dice, mire, a lo menos lo bueno sería los tres años y eso nosotros claro. significa y, y pasa un aviso ¿no? la presidenta bachelet hizo nosotros una gran gran reforma sí, nosotros porque se construyeron tremendo. miles ¿no? de salas de salas cunas nosotros de jardines infantiles justamente para cubrir esta, esta etapa este, este tema Don Hernán, muchas gracias nuevamente Un por placer, estar pues, con ¿verdad? nosotros y eh, esperamos que ¿Se, nos venora, siga se la, la voz media.? Sí, estoy saliendo de una faringitis, pero estamos bien, estamos ¿Sí? contentos y por supuesto eh, en la compañía de toda la gente que nos ve y nos escucha a través del Canal 74. Nos volvemos a encontrar en la <laughs> próxima oportunidad. Espero, espero que solo haya sido una faringitis. No, nada más, bien. gracias. Un Chao. placer, encantado. Que, que lo pasen bien. Muy amable, muchas gracias.